yo bajé normalmente, yo veo a la tipa discutiendo, o sea, vomitando. Yo le digo, mamá, ¿quieres que te ayude? Y la tipa me dice, di que no, está bien, fu. Y yo veo que ella y mimito se cae y yo voy a defender, a, o sea, a pararla. Ahí sale una del carro, sale otra, una amiga de ella que andaba con ella. Fui, yo voy y le digo, mi amor, ¿quieres que te ayude? Me dice, no. Entonces sale otro, un tipo. Fui, me dice, no, ¿qué es lo que pasa? Y yo, no, yo estoy tratando de ayudarla normalmente, como si fuera un familiar mío que ande por ahí. Y te malo, porque ella no es de ahí, yo sí soy de aquí. ¿Por qué la conoces a ella? No, yo no la conozco, simplemente la vi a ella tres, porque por ahí lo que andan un viejo piperito y de todo. Entonces yo no soy vicio ni nada. Entonces el mimito llegó octavo. Me dice, no, dale banda ahí. Yo digo, yo no, porque tanto frío, yo estoy. Y lo que viene y me reempuja. ¿Quién estaba? Estaba uno de ahí de la sangre. ¿Y qué lo hirió? ¿Qué problema hay? No, nunca había pasado entre nosotros. Entonces yo le digo a él que no me reempuje porque no somos muchachos, ya de eso di que pasamos. Y él lo que voy y me reempuje de nuevo. Yo le digo, estaba, no me reempuje porque me está faltando. Me dice, ¿qué es lo que tú dices? Pues espérame ahí entonces. Yo me quedé ahí mimito, porque cuando él vino y me dijo, dime, ¿qué es lo que tú dices? Digo, yo no, pues dame un tiro, cáchame. Y lo que me entró a tiro, me dio un tiro ahí en los pies, me dio uno por ahí que me salió por ahí también. ¿Qué tú le pides a la autoridad? Dígame. ¿Qué tú le exiges? No, yo lo que pido es justicia y que hagan a su diligencia. ¿Luego que te dio, qué hizo? Porque en verdad yo no me voy a quedar así por más que yo. ¿Luego que te dio, qué hizo él? Se devolvió de nuevo porque las cámaras están ahí. Dije, dime, ¿quieres que te dé una a la cabeza? Y yo le dije, no, tú eres que sabes, ya tú me diste. Tú lo que tienes que darme. Ya tú me diste, ya olvídate de eso, por más que tú veas, ya tú me diste. Anteriormente no había habido. Por más que él vea, míreme, yo en verdad, yo ahí me dio, dije que ya yo estoy dado, ya yo tengo un tiro. Él lo que tiene que hacer es su diligencia, o matarme a mí, o él sabe que vamos a tener problemas. ¿Las autoridades qué ya te dicen? ¿De dónde tú eres? No, la autoridad, que haga su diligencia también. Que hagan lo que tienen que hacer y que hagan su trabajo normalmente. Y ya yo lo que quiero es justicia. ¿Que tú le adviertes a Tavo entonces? No, y cualquier cosa también que me pase por ahí, la familia de ahí. ¿Que tú le adviertes de nuevo a Tavo? No, que él sabe que yo ahí en ningún momento le falté a él. Que el que me faltó fue ella reempujándome. Y no somos muchachos, porque él sabe que yo soy un hombre y yo soy otro. Yo tengo 20 años. ¿Usted me entiende? Cosa que te pase, yo lo culpo a ella, a la familia de ahí también. Y que haga su diligencia, que él sabe que me dio dos tiros.